Ok, Eric, me avisas. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Es un grato honor presentarles algunos temas de vigencia en estos tiempos. Particularmente en el marco del Diplomado de Gestión de Tecnología en Salud. El tema es amplio porque la tecnología es amplia, la salud es compleja y por tanto tenemos muchos temas que podríamos revisar. En esta noche tenemos una presentación del ingeniero Enrique Rocafuerte. Bien, y tenemos un panel de expertos. Bien, que la mecánica va a ser así. En primer lugar, tendremos la presentación del doctor, del ingeniero Enrique Rocafuerte, y después pasamos a algunas preguntas, y finalmente, en la despedida ya, daremos algunos detalles adicionales sobre el diplomado de gestión de tecnología. Bien, entonces, pueden hacer preguntas por el chat y ahí los vamos revisando para dar respuesta al final de la exposición. Entonces, permítanme presentarles a nuestro expositor de esta noche, el ingeniero Enrique Rocafuerte. Él es ingeniero electrónico, es especialista en las normas NFPA, normas internacionales, bien, para las redes hospitalarias específicamente. No, él es especialista, ¿no?, en sistemas contra incendios e ingeniería hospitalaria. Bien, y como panel de expertos, permítanme presentarles en primer lugar a la profesora máster en ciencias, Rosana Rivas. Bien, ella es máster en ciencias de la gestión, dirección, organización y estrategias de organizaciones sociales y de salud por la Universidad de Jean Moulin, Lyon 3, Francia. Y también nos acompaña el doctor Pedro Segura Aldaña. Tiene una maestría en economía de la salud y el medicamento, ¿no?, de por la Universidad de Pompeu Fabra, ¿no?, Barcelona, España. Y mi nombre es Luis Vilcahuamán, ¿no? Soy doctor en ingeniería por la Universidad de Orleans, Francia. Bien, entonces, con gusto vamos a comenzar con esta exposición y entonces damos la palabra al ingeniero Enrique Rocafuerte. Bienvenido, Enrique. Gracias, Lucho. Buenas noches con todos. Gracias a la Escuela de Posgrado, al Diplomado en Gestión de Tecnología en Salud. Espero que esta presentación, pues, sea enriquecedora para todos ustedes.
¿Me avisan si puedo compartir la presentación? Muy bien, vamos a ver esta noche estado de funcionamiento y operación de hospitales frente al COVID-19, necesidad de fortalecer la gestión de tecnología. Este es un artículo que se publicó el 30 de marzo del año pasado por el doctor Ciro Maguiña y indica lo siguiente. Esta nueva enfermedad ha desnudado de manera cruda y real la terrible situación sanitaria del Perú, hospitales viejos, falta de materiales, laboratorios especializados, camas, ventiladores, especialistas y una población geriátrica abandonada, médicos mal remunerados, médicos mal remunerados, sin seguro médico y como nunca falta de equipos de bioseguridad para combatir a este nuevo flagelo. Bueno, esto ya la mayoría de nosotros lo conocemos, pero es tal cual. El COVID ha nos ha hecho ver el estado en el que se encuentra todo el tema hospitalario del país. El 20 de septiembre de este... Perdón, segundo. Ahora sí. Muy bien, hace poco conversando con un ingeniero biomédico en el hospital donde me desempeño en el área de mantenimiento e ingeniería, recibimos una visita del organismo de su salud que nos exigía pues una serie de documentos y formatos de los procesos de mantenimiento del hospital, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que lo único que ha hecho la pandemia es exigir a las personas más celeridad, pero no mejora en los procesos. Estos son dos informes de control simultáneo que realizó la Contraloría tanto en el año 2018 como en el año 2019, que arrojó diversas deficiencias en los hospitales nivel 2 y nivel 3. Acá están algunas de las conclusiones del informe de control simultáneo que tiene que ver principalmente con las carencias en las UPS de emergencias y, bueno, la carencia en recursos humanos, el personal y la falta de guías y procedimientos asistenciales más frecuentes, ¿no? El 30% no cuenta con un plan de emergencias y desastres, por ejemplo. Pero llama mucho la atención que en ninguna parte de los dos informes se mencione a las TICs, que vienen a ser las tecnologías de la información. En ninguno de los informes se habla del estado de la red de datos de los hospitales inspeccionados, el estado del data center, y si el sistema de cableado estructurado cumple o está bajo norma, certificado, o tiene algún mantenimiento. Estas son las normas técnicas de salud para hospitales nivel 1, 2 y 3 del año 2015 y 2014. Con muchos hospitales que se han construido o que son proyectos que ya se construyeron, pero todavía no se inauguran o todavía no entran en funcionamiento, pues se han hecho bajo estas normas. Y vamos a dar un vistazo qué es lo que dicen estas normas acerca de las TICs, las tecnologías de la información en hospitales. Las tres normas en el punto 6.626 nos habla del diseño de soluciones de tecnologías de la información comunicaciones TIC. Tenemos
16 sistemas que vienen desde el almacenamiento centralizado hasta comunicación por radio, conectividad y seguridad informática, control de accesos, detección y alarma de incendios, gestión de imágenes médicas, PACS. Y acá podemos visualizar algunos de los sistemas, redes y conectividad, quizás el sistema más importante dentro de un hospital, los sistemas de alarma y audio evacuación de incendios, el sistema de llamada de enfermeras, el sistema de almacenamiento y procesamiento, sistemas de control de accesos en áreas críticas, sistemas de perifoneo, sistemas de radio VHF, HF, el sistema PACS, RIS, y los sistemas de videovigilancia. De todos estos sistemas, el 90% corre sobre la red de datos, sobre la red Ethernet. Solamente los sistemas de alarma y detección de incendios, perifoneo y radio, tienen sus sistemas de interconexión independientes. Este es un switch de comunicación. No sé si ustedes están familiarizados con estos switches de comunicaciones. Son los que permiten que las computadoras se interconecten. Son los que permiten conexión a internet, conexión a correo electrónico o al sistema de información hospitalario, los sistemas GIS, al sistema SIGA o al sistema SIAF, al sistema GIS-MINSA, Huawei, etc. Ellos son, digamos, los que posibilitan la interconexión de las computadoras dentro de un hospital. Este es el anexo 4 que aparece en las normas técnicas de salud, que es, digamos, el diagrama que debe cumplir un data center de un hospital nivel 1, 4, nivel 1, 3, nivel 2 y nivel 3. Pero es complejo, es complicado, normalmente somos ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones los que leemos estos tipos de diagramas. Pero ¿cómo se traduce este diagrama a la realidad? Este es un data center que cumple con ese diagrama y que está hecho bajo la norma técnica ANSI TIA 942, que lo debe tener todo hospital desde el nivel 1, 4 hasta nivel 2 y nivel 3. Área mayor o igual a 36 metros cuadrados. Piso técnico mayor o igual a 45 centímetros. Sin cruce de tuberías de agua o desagüe. Control de accesos y videovigilancia. Sistema de aterramiento. Aire acondicionado de precisión, temperatura y humedad. Sistema de extinción de incendios por agentes limpios. Y para nivel 2.1 y nivel 2E, el data center debe cumplir con tener una certificación Tier 1. Y para nivel 2.2, 3.1 y 3.2, el data center debe tener certificación Tier 2. Estamos 2021 y no existe ningún data center de ningún hospital nacional que tenga dichas certificaciones. Este es un data center que cumple la norma TIA 942, que está en las normas técnicas de salud, con un área de equipos donde están los servidores, donde están los almacenamientos en disco y un centro de control de este data center. Conozco dos hospitales que cumplen con este estándar y que tienen una sala de una central de comunicaciones muy parecida a la de la imagen, pero son hospitales de salud, ¿no? Son dos, el Leopoldo Barton y el Guillermo Cailín. Imagino que los hospitales nuevos que están por inaugurar, como son el Hospital de Policía o el Lorena del Cusco, pues deben tener una configuración similar. Ahora vamos a hablar de los cuartos de comunicaciones. Así como hay data centers en estos hospitales, debe haber cuartos de comunicaciones dentro de los hospitales
distribuidos, conectados a dicho data center. En la foto vemos es un switch de comunicaciones en un rack de comunicaciones de un hospital nacional instalado tal cual. Y a la derecha vemos cómo debe estar instalado un switch de comunicaciones en un rack de comunicaciones, en un cuarto de comunicaciones adecuado, ventilado, con aterramiento, con aire acondicionado y con el área que indica la norma. Esto es muy importante, el sistema de aterramiento, es decir, los cuartos de comunicaciones, el data center, las bandejas por donde viajan los cables UTP, CAT-6, la fibra óptica de todos los dispositivos de comunicaciones, deben tener un sistema de aterramiento conectado a un pozo tierra exclusivo del sistema de comunicaciones. ¿Cuántos hospitales cumplen con esto? Pocos. Bueno, ahí podemos ver al switch de comunicaciones en la pared, vemos una cámara del sistema de videovigilancia, el sistema de alarma y detección de incendios conectados como se ha podido, ¿no? Es nuestra realidad. Este es un switch de comunicaciones instalado en pared, el otro es un data center instalado tal cual, con los cables tal cual. Estas son más conexiones en estación de enfermeras y en oficinas administrativas. Es un mar de cables. Bajo ninguna norma, bajo ningún estándar. Y seguramente también sin aterramiento. Estos son estándares de los sistemas de telecomunicaciones que deben cumplirse en los tres niveles de hospitales. Estándar para lo que es el cableado horizontal y vertical, estándar para lo que es el data center y el estándar para fibra óptica. Los tres están mencionados en las tres normas técnicas de salud. Pues bien, mucho se habla en los hospitales cuando toca reunirse con la dirección del hospital o con el área de planeamiento estratégico, de que el hospital debe contar con historia clínica electrónica, debe contar con sistema de telesalud, debe contar con RISPACS y debe contar con un sistema CMMS para lo que es gestión de mantenimiento de equipamiento hospitalario y equipamiento biomédico. Yo les pregunto, antes de proponer todos estos, digamos, sistemas novedosos, ¿podrán funcionar sobre redes de cómputo como la que hemos visto en las fotos? ¿Para qué me compro un Ferrari si lo que tengo es una trocha? Entonces, todos estos sistemas deben correr en un sistema de cableado estructurado, diseñado e instalado y mantenido bajo los estándares mencionados. La historia clínica electrónica como prioridad de gobierno, esta fue una conferencia que se dictó el 20 de septiembre del 2019, bueno, en ese momento era una prioridad del gobierno, no sé si continúa siendo una prioridad del gobierno, en realidad es una labor muy compleja de que los hospitales cuenten hoy en día con sistemas de información hospitalarios interoperables. La historia clínica electrónica pretende transformar la historia clínica impresa, como la que estamos viendo en la imagen, con su placa radiográfica, su electrocardiograma impreso, su lista de medicamentos y sus órdenes de alta en un folder en un sistema RISPACS, corriendo sobre una red de datos bajo estándar. Un sistema de información cardiovascular, también corriendo sobre la red. Un sistema LIS para informes de laboratorios, también corriendo sobre la red.
el sistema propio de historia clínica electrónica, corriendo sobre una red de datos diseñada, instalada y mantenida bajo estándares ANSI TIA. Vamos a ver un video de un sistema de telesalud instalado bajo norma en el Hospital del Niño de San Borja. Un segundo, por favor. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es un establecimiento especializado que atiende pacientes de alta complejidad. Nuestro país tiene una gran brecha de especialistas, cuya presencia se concentra en cuatro grandes ciudades. Es por ello que el uso de las TICs, especialmente mediante un programa de telesalud o telemedicina, es de gran valor para nosotros, ya que permite a toda nuestra población el acceso oportuno y igualitario a los mejores especialistas de nuestro país. La estrategia de telesalud se basa en cuatro pilares. Telemedicina, el más importante del corazón de nuestro proyecto, que está representado por las actividades de juntas médicas y teleconsultas. Telecapacitación, actividades académicas dirigidas a los profesionales de la salud. Telegestión, esta es una actividad que va a permitir que no solo el profesional de la salud, sino de diferentes disciplinas que trabajen en nuestra región de salud puedan desarrollar y completar dudas o proyectos. Y finalmente, teleinformación y educación para la comunidad, que implica educar a los pacientes o a los padres de los pacientes en las enfermedades más prevalentes en nuestro país. El Ministerio de Salud ha tenido por bien escoger la tecnología de Cisco para el desarrollo de la infraestructura de los hospitales. Justamente este apoyo que le estamos dando es para que toda esa información genere las decisiones correctas para desarrollarlo y aplicarlo lo más eficientemente posible. Y ya es en este momento la experiencia más importante de telemedicina en el país. La implementación de la estrategia de telesalud ha permitido atender más de 1.800 teleconsultas y un ahorro de más de 10 millones de dólares a nuestro país. Otra ventaja muy importante es que no todos los pacientes que requieren un acompañamiento de un especialista necesitan venir a nuestra institución. En la actualidad, menos del 20% lo requiere, ya que nuestros médicos, mediante teleconsultas, interactúan con los especialistas de su zona de origen para luego controlar a los mismos. No solamente coordinamos el paciente, su nombre, las características de su enfermedad, sino también brindamos nosotros las recomendaciones para que su traslado sea en las mejores condiciones y tener programado su presencia y poder ser más eficientes en su manejo de transporte. Este proyecto forma parte de la misión de Cisco de querer impactar a más de 1 millón de personas para el 2025 de manera positiva. Telesalud. Acceso igualitario y oportuno en salud. Bueno, ese es el sistema de telesalud no sé si se ve. Ya. Bueno. Son estos sistemas. Un segundo, por favor. Ok. ¿Qué pasa con los sistemas de telesalud? Que hoy en día se vienen especificando en muchos hospitales, en muchos expedientes técnicos, y se están incluyendo modalidades como telecografía o cosas, digamos, que deberían ir paso a paso, ¿no? Principalmente la teleconsulta es lo que debería estar establecido como el paso número uno para iniciar un proyecto de telesalud, y es a donde deberíamos apuntar. Ahora, respecto a las condiciones del acceso a internet para tener un sistema de telesalud, óptimo, tiene que ser evaluado por el especialista de comunicaciones. En algunos sitios se está instalando sistema de telesalud
con conexiones satelitales que tienen demasiada latencia, no permiten un video de alta definición, digamos, con pausas o interrupción del audio, ¿no? Son aspectos técnicos que deben verse al momento de proponer y diseñar un sistema de telesalud hospitalario. Los sistemas de información hospitalarios que tienen actualmente los hospitales deben ser, pues, capaces de tener módulos para lo que es laboratorio, farmacia, consulta externa, gestión de colas, admisión, interfaces con el sistema PACS, historia clínica electrónica. Esto se hace a través de interoperabilidad, a través de HL7. Todavía no contamos con hospitales con sistemas GIS interoperables en el país. Es prácticamente cada hospital tiene un GIS a medida que se ha ido confeccionando y perfeccionando a través de los años. Y en mi opinión, pues es muy difícil cambiar esto por un sistema GIS enlatado de un fabricante extranjero, tal cual se está haciendo en países europeos. Es decir, es una tarea ardua tratar de modificar los sistemas GIS hospitalarios en el país. En las normas está contemplado que los sistemas GIS, pues, deben ser, pueden ser capaces de interconectarse con otros sistemas, como son los sistemas de telesalud, con equipos biomédicos, con el sistema del RISPAX, con el sistema de llamada de enfermeras. Está en norma, se ha cumplido en algunos proyectos de hospitales, pero que todavía no entran en funcionamiento. Este es el sistema de RISPAX, justamente viene a reemplazar a este sistema tradicional de placas radiográficas, que todavía están muy vigentes en hospitales del primer nivel, en postas médicas, hospitales como los hospitales de solidaridad. Todavía se usan mucho en los negatoscopios, placas radiográficas y, bueno, en las salas de revelación. Entonces, esto, pues, ya pasó a la historia, ya no es parte de los sistemas RISPAX. Justamente ha reemplazado a esto. Las imágenes hoy en día son digitalizadas y almacenadas en servidores y transmitidas a usuarios con estaciones de trabajo, con monitores de grado médico de alta resolución. Y es así como hoy en día el sistema RISPAX ha reemplazado a esta tecnología obsoleta. El 20 de septiembre. Perdón. Esta es una tomografía, es una reconstrucción 3D en un tomógrafo moderno y con un sistema PACS. Que logra visualizar la neumonía, la sección del pulmón que ha sido infectada por el COVID-19. Esto se logra gracias al sistema PACS, los sistemas PACS modernos que hacen este tipo de reconstrucciones. Y, lógicamente, corren sobre una red de datos bien instalada, bajo estándar, bajo norma, de alta velocidad, con los enlaces adecuados, con los switches correctos y con los sistemas de almacenamiento y procesamiento adecuados. Hace poco tuvimos una conversación, tuvimos una reunión en un hospital donde los médicos encargados de ver las tomografías de los pacientes con COVID no podían ver las imágenes médicas de las tomografías en sus computadoras, pues era muy lento, se demoraban demasiado en llegar las imágenes y cuando llegaban, pues no eran vistas adecuadamente. Entonces, los que participaron en esta reunión, pues tuvieron estas cinco respuestas distintas. Algunos decían que era porque no había fibra óptica, otros mencionaban que porque no tenían sistema de RISPA, lo cual era cierto, que solo tenían aplicaciones gratuitas de visualización de imágenes digitales descargadas del internet.
Otra respuesta fue porque las PCs están conectadas a tomacorrientes sin línea de tierra. Otra, que el switch al cual estaba conectado la PC es un switch antiguo 100 base T. Y la respuesta 5 fue que la red de datos no está segmentada y debe crearse una VLAN para el área de imagenología. Todas esas respuestas son correctas. Y todas esas sugerencias y recomendaciones estaban ausentes en este hospital. Entonces, no es cuestión de cambiar el cableado CAT6 de cobre por fibra óptica, ¿no? Es cuestión de establecer solución para estas 5 propuestas tecnológicas. Ahora, respecto a los sistemas de gestión en salud, esta es la organización actual. La dirección general, luego vienen las ramas médicas, y dentro de la rama administrativa está el departamento de mantenimiento en ingeniería, que viene a ser prácticamente un área de servicio técnico que repara o asiste, prácticamente viene a ser un área de bomberos que apagan incendios constantemente o que colocan parches sobre sistemas, ya caducados, obsoletos, equipos que ya cumplieron su tiempo de vida media, cuando lo que debe realizarse es gestión, que es lo que no se hace actualmente en las principales áreas de mantenimiento e ingeniería. Se sigue trabajando con OTMs, que son las órdenes de trabajo de mantenimiento. Se siguen trabajando con formatos impresos, llenados en el momento de la realización del mantenimiento y fotocopiándolo. Es el clásico papelito que predomina en las principales áreas de mantenimiento e ingeniería en los hospitales. ¿Qué es lo que se propone para cambiar esto? La organización sugerida es que exista, además de una rama médica y una rama administrativa, la rama tecnológica, que es justamente la que se encarga de realizar gestión en tecnología mediante herramientas como una herramienta de software, un CMMS, que me permita gestionar los mantenimientos en fecha, con una base de datos de repuestos, con una base de datos actual de todo mi equipamiento biomédico y hospitalario a tiempo. Todo esto debe ir acompañado de capacitación para las personas adultas, que tenemos muchos adultos mayores todavía en hospitales, que están todavía trabajando en el área de mantenimiento, pues se debe hacer cursos de capacitación técnica para superar la brecha digital propia de esa edad, porque implica ahora estos sistemas modernos, pues hacer uso de tablets, celulares y computadoras modernas. Eso es todo de la presentación del día de hoy. Gracias por su atención y bueno, si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Muy amables. Muchas gracias, Enrique. Estamos aquí a disposición. Si hubiera alguna pregunta, pues lo hacen con audio o escribiendo. Mientras, vamos a pasar algunas opiniones del panel de expertos que tenemos esta noche. Comencemos con la profesora Rosana Rivas. Rosana, buenas noches. Tus comentarios, tus aportes. Sí, primero que nada, felicitar la excelente presentación del colega y amigo Enrique Rocafuerte. Es muy grato
ver no solamente que al inicio de una de las etapas más difíciles que está pasando nuestro país, en el medio de la etapa más difícil, porque esta etapa difícil va tomando niveles, ¿verdad? Tenemos profesionales con propuestas, desarrollos que tienen en cuenta no solamente las brechas, pero también las soluciones. Más que una opinión o un comentario, yo quisiera preguntarte, Enrique, en esta mirada positiva, constructiva a las brechas que existen, ¿qué oportunidades ves en estas propuestas o proyectos que se basan en el desarrollo de proyectos de telesalud? ¿Qué oportunidades ves para llenar estas brechas que muy claramente has mostrado, ¿no? Con la mejor voluntad y probablemente con el dinero adecuado, que no necesariamente sobra, hay vacíos que van a costarnos 2 o 3 veces más dinero del que se esperaba al ignorarlos. Sin embargo, con el tiempo hay lecciones aprendidas. Quisiera que compartas con nosotros qué oportunidades ves para que los siguientes emprendimientos, como el HL7 que mencionabas, sean acogidos. Adelante. Sí, gracias, Rosana. Bueno, yo actualmente estoy laborando en un hospital nivel 3. Soy parte del área de mantenimiento e ingeniería. Y es un hospital que ya tiene casi 40 años de construido. Entonces, me ha tocado hacer la renovación de todo el sistema, de toda la red del hospital. Y como bien dices, pues no sobra la plata, vamos a tener que hacerla por partes. Y vamos a empezar remodelando áreas del hospital, colocando pues el cable que correcto, ordenando los switches de cómputo y finalmente pues proponer un data center adecuado. Algo que digamos yo me he trazado ya desde hace algunos años, tanto del Colegio de Ingenieros como de la Católica y ahora en la Cayetano, es impulsar la participación de mayor cantidad de ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones en proyectos de hospitales. Es algo que yo, digamos, he visto muy pocos ingenieros electrónicos participando de estas, pese a que es su especialidad y su competencia. Muchas veces hay ingenieros pues, de otras competencias profesionales que están encargados de la parte de comunicaciones, ¿no? Lo cual, no es recomendable porque de alguna forma se justifica el diseños mal elaborados que uno puede ver en estos hospitales, sistemas sin ningún tipo de mantenimiento. Entonces, antes de hablar y de proponer sistemas más sofisticados de tecnología como historias clínicas, electrónicas, o sistemas de gestión de mantenimiento hospitalario, pues veamos cómo está esa red de datos. Entonces, una oportunidad, entiendo, es la de promover, divulgar, difundir que las profesiones pertinentes sean las que participen de estos proyectos de inversión, de estos proyectos de modernización de los hospitales, ¿verdad? Sí, hay mucho ingeniero biomédico, recién tenemos algunos egresados de ingeniería biomédica, tenemos ya algunos ya en hospitales, también tenemos ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos encargados de los sistemas de información hospitalarios, pero todavía hay una participación tímida de ingenieros electrónicos en estos sistemas y sí, pues es digamos una oportunidad también para ellos, ¿no? Muy bien. Gracias, Rosana. Gracias, Enrique. Vamos a continuar con opiniones y preguntas tal vez del doctor Pedro Segura. Pedro, buenas noches. ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si me logran ver. Yo te escuchamos, día, eso sí. Sí, lo que pasa es que estoy en el hospital y he buscado una zona hoy día. Estoy de turno, he buscado una zona para que tenga señal para poder hablar.
y pero la cámara creo que no. Comprendemos, sí, pero te escuchamos muy bien. Por la cámara. Perfecto. Bueno, primero felicitar la exposición bastante clara, los puntos muy relevantes de, o sea, hay este no digamos divorcio porque nunca estuvieron juntos, pero sí esta falta de unión entre lo que demanda un clínico, o sea, lo que quiere un clínico, un médico, o cualquier personal de salud, pues, porque la enfermera también necesita la historia clínica, el técnico también necesita la historia clínica, el psicólogo, etcétera. Entonces, la parte asistencial, digamos, la parte asistencial, el usuario final, por mencionar un nombre, y la otra parte que recibimos el soporte de la ingeniería, como tal, ¿no? Entonces, ha sido esto bastante, bastante ilustrativo las palabras esto de Enrique al mencionar esto, ha hecho un recuento prácticamente de dónde. O nada más con algunos saludos, indicadores que deberíamos tenerlo, ¿no? Y el Perú, esto, ¿cómo estamos? La pregunta es, o sea, claro, tener un sistema HL7 sería genial porque tendría un estándar, un lenguaje de comunicación entre una máquina que me dose el hemograma y esto de un sistema de esto de PAX o de RIS para ver este la algunas imágenes, etcétera. Sería genial el médico la informatización lo que busca la información es ahorrar tiempo y mejorar la efectividad. Sin embargo, cuando no tiene estos estándares que claramente se han dicho, el médico perdemos mucho tiempo en abrir una ventana, buscar información de la historia, cerrar esa ventana o abrir otra ventana nueva, buscar la otra y buscar el otro y el hemograma aquí y aquí y allá, y terminamos solo en revisar estos diferentes, entrando a diferentes software, hemos perdido el doble o el triple de tiempo. Eso que genera en el usuario final, genera un rechazo hacia el uso de esto de aquí. Y ahí saltan las barreras, y por ahí viene mi pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en la experiencia que tiene, ¿cuáles son las principales barreras que han identificado para la implementación, esto, en las tres fases, ¿no? En la preimplementación, en la implementación y después de la postimplementación de estos sistemas que no cabe duda que es necesario e imperativo tenerlo? Gracias. Gracias, Pedro. Sí, bueno, el principal imperativo, como mencionas, para mí es los diseños deficientes que me ha tocado revisar en expedientes técnicos de proyectos hospitalarios. Muchas veces me he encontrado con diseños, pues, anticuados, digamos, diseñados con estándares de los 90s, cuando hoy en día pues ya tenemos la tecnología ha cambiado mucho, la velocidad en las redes, la fibra óptica, los mismos servidores, los elementos de firewall, de portafuegos, es un obstáculo muy fuerte el tema de los diseños deficientes en expedientes técnicos. Por otro lado, el tema de la supervisión técnica, de tanto en la etapa de elaboración de expedientes técnicos como en la etapa de implementación física de estos sistemas de comunicaciones, también muchas veces he visto que son ingenieros mecánicos electricistas, industriales o hasta arquitectos, supervisando una competencia desconocida para ellos. Si bien es cierto, son profesionales competentes en su competencia profesional, pues digamos, supervisar una competencia distinta, pues así tengan algo de experiencia, yo pienso que no es correcto. Lo debe hacer un profesional
de la misma competencia profesional para estar seguros, pues, de que tanto la elaboración como la implementación estén bien hechas. Y por último, el tema del mantenimiento, digamos, va a depender mucho de la muñeca, por decirlo en palabras sencillas, de la persona que esté a cargo del área de mantenimiento, para designar un monto para el mantenimiento de la red de comunicaciones. Imagínate, yo, digamos, he visto, conozco actualmente hospitales nivel 3 donde no hay fibra óptica, donde los switches siguen siendo los mismos switches que se usaban en el año 2000 o en la década de los 90. Entonces, digamos, por ese lado también hay una carencia del área de mantenimiento para, digamos, exigir con fuerza el mantenimiento de estos sistemas, porque una red de datos deficiente es un sistema de información hospitalario deficiente en todos sus ramas, ¿no? Muy bien, gracias Enrique, gracias Pedro. Antes de hacer un comentario, pues tenemos una pregunta de Dustin Paz. ¿Cómo estás, Dustin? Gusto. La pregunta es si puedes ahondar, Enrique, en el tema de BMS. ¿Qué es su aplicación y qué se espera, pues, de como diseño en los hospitales en estos tiempos? Sí, no se ha tocado el tema. Gracias, Dustin, por tu pregunta. Bueno, el Building Management System, que son los sistemas de automatización hospitalarios, sí están contemplados dentro de las normas técnicas de salud. Se le está llamando sistema de eficiencia energética. Digamos, los sistemas de abastecimiento de agua, los sistemas de aire acondicionado, extracción, presurización, aire acondicionado en salas de cirugía, los sistemas de iluminación exterior, interior, deberían poder ser monitoreados y controlados, algunos de ellos, desde un sistema de automatización BMS. Tanto por el tema de eficiencia energética, porque yo puedo prender y apagar las luminarias por horarios o por presencia, o puedo también monitorear el abastecimiento de agua caliente o agua fría al hospital, o puedo prender y apagar equipos de aire acondicionado, ya sea por horarios o sea por el personal del área de mantenimiento. Esto representa, pues, este ahorro en el consumo de energía eléctrica, que es el consumo mayor, que es el gasto mayor dentro de una operación hospitalaria, y sí está contemplada en la norma y sí ha empezado a aparecer en algunos expedientes técnicos últimamente. Muy bien, Enrique, gracias. Enrique, yo tengo una pregunta para ti en tu experiencia y ya entrando un poco más a profundidad en la propuesta de solución y de mejoramiento. ¿Qué relación tiene este diseño de áreas digitales, de un sistema y sostenibilidad de la misma, con directamente la cadena de suministros y con esta en las tres fases, ¿no? Pre, durante y post el proyecto, y o qué relación tiene el análisis de ciclo de vida de la tecnología para ello? Porque implícitamente estamos llegando a la intersección entre gestión y planeamiento de la tecnología. Cuando hablamos qué profesionales van a intervenir acá, qué perfil de estos profesionales, y también, no solamente los ingenieros, pero qué nivel de entrenamiento vamos a darle al personal de salud que va a acoger e intervenir en la propuesta, de todas maneras, si no hablamos el mismo lenguaje y si dentro de nuestras respetables profesiones no tenemos un conocimiento, más o menos una alfombra, una plataforma mínima, dudosamente podremos cerrar, difícilmente podremos llenar esta brecha que mencionabas.
las llenaremos por partes, pero estas no serán todas, o algunas de ellas se abrirán en el camino. Gracias. Gracias, Rosana. Sí, bueno, nos tocó ver un proyecto de un hospital donde se iba a comprar un sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento biomédico, un software. Y bueno, cuando visitamos el hospital, el personal en gran parte era mayor de 60 años. Entonces, como entenderás, trabajadores ya mayores pues están acostumbrados al papel, a las órdenes de trabajo pues manuscritas, y se estaba, digamos, proponiendo el cambio al uso de tablets, celulares y PCs, y por eso es que hablé de la brecha digital de los adultos mayores en estos puestos. Es un tema, digamos, en el que hay que trabajar con el personal acá, porque, digamos, a no ser que exista una capacitación exhaustiva, no se va a tener una eficiencia del área con una herramienta tan sofisticada, porque los CMMS modernos, que son los software de gestión de mantenimiento hospitalario, son muy completos. Hoy en día pueden ver toda la cadena de suministro, pueden estar conectados con el sistema SIAF, con el sistema SIGA, con el sistema de patrimonio y planificación del mismo hospital. Es por ello que, digamos, además del personal que esté familiarizado con estas nuevas herramientas, se va a requerir de que el personal pues esté bien capacitado para ello, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. Muy bien, yo quiero hacer un comentario y una pregunta, Enrique. El estado de los hospitales, ¿no? Tal como lo has comentado, pues es el resultado de una gestión, ¿no? Esa es la realidad. No es momento aquí de buscar, las causas, efectos, en fin, todo eso se puede analizar en otro momento. Sin embargo, mirando hacia adelante, mirando lo que toca hacer es recuperar, ¿no? el estado funcional de los hospitales y mirar también la modernización, dado que tenemos las tecnologías que cada vez se perfeccionan y avanzan. Bien, en esa mirada, está dispuesto ya que los hospitales deben contar con un plan maestro. Entonces, mi pregunta era, Enrique, si ¿qué impacto prevés el tener un plan maestro, ¿no? ¿De qué importancia y qué impacto tiene para un hospital? Sí, gracias, Lucho. Bueno, en el plan maestro va a tener varias aristas. Pienso yo que una importante va a ser el tema de tecnología, en vista de que la mayor cantidad de hospitales en los cuales se va a proponer un plan maestro, pues son hospitales que tienen más de 30 años de existencia. El tema de tecnología, de que el hospital cuente con un data center adecuado, que la gran mayoría de ellos no lo tienen, pienso que va a ser algo contundente en el plan maestro, ¿no? Además de, digamos, de las aristas de la modernización de los sistemas sanitarios, de los sistemas estructurales. Fíjate tú que en el hospital de policía se hizo algo interesante, en el sentido de que en la especialidad de estructura se tomó la decisión de derrumbar la torre que estaba frente a la Avenida Brasil y construir en simultáneo una nueva en la parte posterior. Pienso que eso fue una medida adecuada en vista de que era un hospital antiguo colapsado.
digamos, el construir una nueva, una nueva edificación. Sí, definitivamente pienso que es una alternativa a tomar hoy en día por hospitales antiguos, que al fin va a ser algo que, digamos, proyectos a largo plazo que van a permitir la modernización y actualización de estos centros de salud. Muy bien, gracias, Enrique. Muy bien, estamos llegando un poco al final de este webinar, pero queremos comentarles algunos detalles sobre el Diplomado de Gestión de Tecnología en Salud. Tenemos algunas fechas que queremos hacerles recordar, y por favor, si me ayudan a comentar las fechas para que nuestros participantes pues, se lleven la información. Bien. Bueno, en primer lugar, bueno, mostrando aquí la información, pues este diplomado está dirigido a los profesionales del sector salud, ¿no? Llámese funcionarios, directivos, ¿no? No solamente en Lima, este es un diplomado virtual, por tanto, puede llegar a todas las regiones. Bien, entonces, está dirigido a las personas que toman decisiones sobre, digamos, el manejo del hospital y eso implica, pues, los aspectos de tecnología, ¿no? Entonces, queremos cubrir ese aspecto de la gestión que tiene que ver con la tecnología. Bien, esto va un poco de la mano en paralelo con la gestión en salud, si se quiere llamar así, tanto de redes hospitalarias públicas como privadas. Muy bien. A ver, avancemos. Ok, entonces la Universidad Peruana Cayetano Heredia, unida con la Pontificia Universidad Católica del Perú, son quienes certifican, ¿no? Finalmente este diplomado, que según las reglas, las normas actuales, este diplomado pues tiene 24 créditos académicos, que esperamos cubrir en aproximadamente 8 meses. Vamos adelante. Bien, entonces queremos al final, en resumen, bueno, ustedes lo pueden leer ahí, pero en resumen lo que se espera es que el egresado del diplomado tome, digamos, premisas, métodos para hacer buenas decisiones en tecnología. Bien. Y esto siempre tiene que ver con un manejo pues multidisciplinario, ¿no? Normalmente siempre hay una cabeza, pero también hay miembros del equipo que requieren tomar decisiones para en la orientación de recuperar los hospitales y modernizar los hospitales, ¿no? Que es lo que más necesitamos en estos tiempos. Muy bien, para recordarles, esta es la lista de cursos. Bien, uno de los cursos y la razón de por qué invitamos al ingeniero Enrique Rocafuerte es que alguno de los cursos tiene que ver, digamos, con este manejo del hospital en el sentido de un poco la arquitectura, los equipos hospitalarios, y eso es parte de lo que maneja el hospital, ¿no? Entonces, por eso que tenemos aquí el curso de principios de diseño de hospitales, ¿no? Entonces, esta noche hemos tenido un webinar que cubre un tema que está incluido en uno de los cursos de este diplomado, ¿no? En otro momento, pues, podemos hablar de otros temas. Pero ahí tienen la razón. Muy bien. Entonces, las fechas, les decía. Tenemos el inicio de clases previsto para el 27 de marzo. Bien, como dije, es una modalidad virtual completamente usando las plataformas, ¿no? que contamos para llevar a cabo el curso y manejar todos los materiales, las clases, ¿bien? El horario, si se quiere precisar ahí, son los jueves, ¿no? En las noches,
sábados la mañana hasta la mitad de la tarde y domingos, bueno, en la mañana, ¿no? Digamos, para no tomar, digamos, días de la semana, porque sabemos que la gente, pues, trabajamos, ¿no? Bien. Y como dije, el diplomado está previsto para ser desarrollado en 8 meses. Ok. Tenemos, bueno, distintos modos de descuentos según las procedencias de las personas, según cómo las empresas se presentan. En fin, hay varias modalidades que ustedes ven ahí. Muy bien. Todo esto está publicado en la página web, así que ustedes lo pueden ver perfectamente ahí. Inscripciones previstas pues hasta el 16 de marzo, ¿no? En la página web y se tiene unos links y ahí se rellena un formato y se registra, ¿no? Hay algunos documentos que son los básicos para iniciar el diplomado. Y mayores informaciones pues están en la página web. Bien, entonces esas son las fechas que tenemos para este diplomado. Sin más, entonces, hay algunas preguntas. Costos, pues los costos varían según la procedencia. Si alguien es egresado de estas universidades, Cayetano, Católica, entonces tiene un descuento. Si se presentan de forma corporativa, también tiene un descuento, ¿no? Entonces, hay varias modalidades. Ok, las cifras, pues, lo ven en la página web para cada caso. Bien, tus últimas palabras, entonces, Rosana, para cerrar el webinar. Sí, que estoy bastante contenta, primero por la excelente calidad de la presentación nuevamente del colega Enrique Rocafuerte. Es un grato momento de encuentro profesional y de frescura, ¿no? A los temas que estamos, en los que todos estamos trabajando, los que trabajamos en ingeniería biomédica, ingeniería clínica, ciertamente aprovechamos todos estos diálogos para fortalecer una profesión que tiene cada vez más y más retos, así es que celebro nuevamente, Enrique, tu excelente presentación. Y también celebro la increíblemente buena asistencia de los profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Espero que también nos acompañen en la siguiente presentación, que está la fecha es el día de mañana, creo, Luis, no la has anunciado, pero es mañana, me parece. Así es. Sí, la es. Misma mañana hora. Tenemos otro tema. Como ustedes ven, estamos brindando una discusión que dentro de los muchos temas que hay, trata de rescatar un poco para todos ustedes, al margen del diplomado, por supuesto con la mirada en el diplomado, pero más allá del diplomado, qué oportunidades para los profesionales de la salud a través de estas competencias, a través de estos conocimientos, se tiene para fortalecer el desarrollo dentro de la organización e individualmente. Bienvenidos todos a este estupendo mundo de la gestión de tecnología en salud. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y estamos cerrando aquí sin más, sino bueno, y para invitarles también al webinar que tenemos mañana con temas de la gestión de tecnología en salud a cargo de la profesora Rosana Rivas. Muy bien, estaremos en contacto entonces y sus preguntas igual las pueden dirigir a los links que aparecen en la página web. Buenas noches y un gusto haber estado por aquí. Hasta luego.